Amigos de G-Latino TV, estamos con ustedes nuevamente para darles lo mejor de nuestra programación. ¿Cómo estás? Yo feliz como siempre y feliz de estar de nuevo con estos televidentes de G-Latino TV. ¿Tú, Gerald, te sientes bien hoy día? Totalmente. Mira que hasta yo ando vestido con la camiseta de G-Latino TV. Les doy un ejemplo a ustedes, amigos televidentes. Miren, wow. Para que se den cuenta que andamos preparados con todo, ¿no es cierto? Súper oficial, súper oficial. Claro que sí. Y pues no nos olvidemos de las notas que tenemos. Tenemos notas interesantes. Y aparte de eso, obviamente, vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, que es el estrés. Y cuáles son las señas, cómo combatirlo. Yo tengo mis técnicas y no muero por saber cuáles son las tuyas. O sea, no muero literalmente. Yo te voy a estresar a ti. Un poco. Pero no se vayan anywhere, amigos, que ya regresamos con su programa favorito, Hey Latino TV. Regresamos con ustedes y ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de ese estrés, como estamos diciendo, que es el estrés nos abarca a todos los seres humanos, de mayor o menor escala. Sí, no, definitivamente. ¿Quién no se ha visto afectado por el estrés? Es parte de, y de hecho, hasta lo que es mental health y ahora en el trabajo, es súper válido decir necesito un día porque estoy estrés y estoy mal. El estrés nos afecta de muchas formas, ¿no? Claro, o sea, afecta la salud. Una persona que anda estresada se vuelve enfermiza. ¿Por qué? Porque vivimos con esa sofocación, esa mente que tiene y está trabajando a 1,000 por horas de tanto estrés, de tantas preocupaciones, el trabajo, la comida, los amigos, los vecinos, el esposo, la traición, etc. Hay un montón de niveles de estrés que no nos permite y no nos deja vivir en paz. Sí, no, ¿eh? Es cierto. El estrés yo creo que se puede describir como la fatiga en general. Yo sé cuando yo estoy estresada, es una fatiga que ya no puedo dormir bien, no puedo funcionar bien. Hasta es como, creo que es lo que viene antes de un ataque de ansiedad. No, y evidentemente, y aparte las estadísticas han dicho de que cuando uno se especialmente cuando se estresa, es cuando vienen las enfermedades. Sí, no, exactamente. Ahora, lo que sí estuve viendo por internet en mi investigación, que es súper interesante, en los últimos 10 años, el nivel de estrés ha disminuido. Claro. Aunque yo me siento tal, no sé si es por la edad o qué sé yo a mis 16 años, obviamente, a veces me siento bien estresada. Pero así están diciendo en cuanto a lo que es enfermedades, que hemos disminuido el estrés, ¿no? Así es. No, y aparte de eso, que realmente la mejor forma de eliminar el estrés, amigos televidentes, es tomarse un tiempo para uno, relajarse, olvidarse de los problemas, porque realmente los problemas, para todo hay solución, sea para bien o sea para mal, porque la solución existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nos olvidamos y nos enfocamos y nos enredamos y decimos, no hay solución a los problemas, cuando sí realmente hay, ¿no es cierto? Bueno, creo que más que olvidarse los problemas y tocando lo que estás diciendo de las soluciones, una gran técnica para evitar el estrés es tener un plan de buscar las soluciones y de repente dicen que ver el problema y achicarlo, verlo en partes, porque cuando claro, trabajas en partes pequeñas, te ayuda un poco a disminuir el estrés porque ya no lo ves tan grande. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son algunas técnicas que tú usas personalmente para manejar el estrés en tu vida, Gerald? Yo te cuento que personalmente, amigos televidentes, cuando una cosa que, sí, como todos sabemos, ¿no?, el trabajo y todo eso le da estrés a uno, pero lo que yo trato de hacer es que me siento, analizo las cosas y realmente digo, bueno, preocuparme, estresarme, ¿para qué? No logro nada. Uh-huh. Entonces lo que yo trato de hacer es darle una dualidad a las cosas. Si las cosas son negativas, tratar de verle el lado bueno. ¿Sí me entiendes? Porque en las cosas siempre existe algo bueno. De las peores circunstancias se aprende. Sí, ¿sí? Definitivamente. Entonces es ahí donde yo hago ese cambio. Para yo poder seguir adelante y evidentemente pues es un proceso, una práctica bastante dura, bastante fuerte, pero sí es muy, pero muy vital hacerla. O sea, lo que estás diciendo es que trates de ver el lado positivo de las cosas, ¿eso? Claro, porque ¿qué pasa? A pesar de que son negativas las cosas, ¿sí?, las impresiones que nosotros tenemos son negativas y eso es lo que nos crea el nivel de estrés. Ya. Yeah. Cuando perdemos el trabajo, ya pensamos que se nos acabó el cielo, que todo se cerró, que voy a perder mi casa, que voy a perder mi esposa o mis hijos. No. Ahí es donde está el problema. Yeah, no, y eso exacto. Es lo que nos da un estrés totalmente impresionante. Entonces tenemos que aprender que a pesar de que se perdió el trabajo, vean, amigos, hoy es noche,
mañana amanece. Sí. Y siempre va a haber un amanecer. Me encanta. Y se va a encontrar, se va a encontrar otro trabajo. Sí, no, yo creo que ese es un súper buen ejemplo. Yo estuve cesante un tiempo y me recuerdo que obviamente la primera reacción es like, oh my God, ¿qué voy a hacer con mi vida? Exacto. Pero después lo estuve pensando y dije, mira, qué buena oportunidad para o empezar una carrera nueva, así ir es. Por otro camino. O por último, todos sabemos que la mejor manera de ganar más dinero es renegociar tu contrato. Entonces, exacto, de repente pierdes tu trabajo, pero tienes la posibilidad de conseguir algo que te pague más. Ahora, y está el viejo refrán, dice, cuando una puerta se cierra, cinco se abren. Bueno, no sé, ¿sí?, si cinco, pero se abren. Ahora, sí, lo que te cuento, yo en lo personal, yo también tengo obviamente mis técnicas. El agua para mí es súper importante. O sea, si estoy muy mal, vital. Sí, o una piscina si puedo, el mar mejor, pero si no, hasta me voy al lakeshore a ver el lago, tomarme un baño. Eso y lo otro que para así mí es clave, 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 es la risa. Entonces, de repente, si estoy muy triste, muy estresada, muy aprobada, me pongo en mi Netflix y me pongo a ver el stand-up comedy, que me encanta reírme, ver una película chistosa. Claro. Es como que en el momento te saca de tu problema, te pero aparte de eso, problema, las risas te sacan las endorfinas, te hacen sentir totalmente, bien. Totalmente. Y hablando de endorfinas, obviamente ir al gimnasio, caminar, claro, tomar aire libre. Pero un poquito de un poquito de gordura que sí, tenemos. Sí, eso es estresante, pues es muy estresante. Es muy estresante. O sea, yo tengo que estarme viendo en el espejo y digo, ¿será que ya ves unas 5 libras? Pues es un nivel de estrés que uno se crea. No. ¿Sí me entiendes? Yo digo, pues al final del día, amigos, estemos un poquito pasado de peso o no, pues realmente nuestra esencia no cambia. Sí. ¿Sí? Nuestro cuerpo cambia. Y ahí, como dices tú, y eso es importante, hacer ejercicio es vital porque te mantiene en un nivel mental, psicológico y emocional. Sí, y yo creo que lo importante de todos estos ejemplos que estamos dando, que son cosas que en realidad con un cambio de perspectiva, otra forma de verlo, todo tiene solución, ¿no? O sea, si es sobrepeso, claro, dieta y ejercicio. Si es falta de trabajo, vas y buscas algo. Y qué importante tener también amistad de gente con quien puedes confiar y desahogarte, claro que sí, también. Conversando las cosas, yo creo que ayuda mucho, muchísimo. No, y es que, amigos televidentes, también para que ustedes agarren estas técnicas, porque de seguro ustedes también tienen sus técnicas, que sería muy bueno que nos compartan con nosotros para nosotros poderlas decir en nuestro programa. Sí, eso es de vital importancia, qué buena, ¿no? Idea. Claro. A través de nuestro Facebook vamos a comentar y vamos a poner un posteo para que ustedes puedan comentar cuáles han sido sus experiencias con estrés, cómo los combaten ustedes para compartir con toda la comunidad. Qué linda idea, me encantó, Gerald. Viste, yo siempre ando, o sea, siempre produciendo ideas. Pero lo más importante, amigos, es de que lleguemos a comprender de que los cambios son necesarios. Sí, súper. ¿Sí? Y cuando uno cambia, cambia su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar. Y eso es lo que nos permite. El estrés es un momento nomás, porque siempre pasa algo mejor. Siempre, ¿no siempre? Claro. Y con eso vamos a tomar un breve corte comercial y ya regresamos con más Hey Latino TV. Claro que sí. Bienvenidos de regreso a su programa favorito, Hey Latino TV. Gerald, súper interesante la conversación y bueno saber que hay opciones, ¿verdad? Porque hay opciones, claro. No todo funciona para toda la gente. Exacto. Y hablando de terapia, ¿qué mejor terapia que la música? Claro. ¿O no? Sí, ya sé por dónde vas tú, pero bueno. O sea, yo no pude estar ahí, pero aquí mi colega tuvo el agrado, el gusto, una noche inolvidable, supe de ir a ver a dos mujeres, tremendas artistas. Tremendas artistas, claro. Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. Yo te digo, yo, Alejandra Guzmán, desde niña me encanta esa canción, Quise Olvidarte. Exacto. Con él. Sí, exacto. Esa canción estuvo muy buena. Sí, no, yo y por es eso. Es popular todavía. Esa canción sigue pegando en Centro y siempre. Sudamérica. Yo sí voy a karaoke siempre y siempre hay una o dos mujeres así con un poco trago encima, molesta sí y canta, ¡hacer el amor! Pero anyways, sí, oye, sí, pero cuéntame, ¿cómo estuvo el evento? ¿Dónde fue? ¿Qué viste? No, eso estuvo en el Sony Center. Amigos, eso fue, bueno, yo quedé sorprendido porque cuando yo llego, nosotros tenemos VIP passes porque por ser medio de televisión. Entonces, claro, no, yo estaba ahí enfrente del stage, estaba esperando que llegaran, pero pues realmente no miré tanta gente. Entonces dije, bueno, realmente esto no se va a llenar. Oye, eso fue impresionante porque después de que la comenzaron a cantar, yo estaba enfocado en el stage viendo estas dos maravillas de mujer. Son preciosas. O sea, preciosas. ¿Para preciosa qué? Pero oye, doy la vuelta así y eso estaba lleno. Lleno. Totalmente. Había, o sea, todos hasta estaban parados queriéndose acercar al stage.
Y eso fue algo impresionante. Yo quedé impresionado. ¿Te acuerdas? ¿Cómo cuántas personas crees que estuvieron? Ahí por lo menos tuvieron sus 2,500 personas fácil. ¡Wow! Bueno, sí. Veamos entonces mejor un poco de lo que tú viviste. Sí. Yo estoy con todas las ganas de saber cómo fue. Y aparte que tú dices que tú viviste, te cuento que Alejandra Guzmán me dio un regalito, pero eso lo hablamos después. Pero vamos, vamos a la nota, vamos a la nota para que ustedes la vean. Vamos. We'll be right back.
Supe lo que perdí. ¿Viste? Yo no te mentí. No. O sea, eso estaba lleno. Esas mujeres cantaron divino. Y te cuento que yo tuve dos regalos por dos de ellas. A Alejandra Guzmán vino y se quitó el arete y llegó donde mí, donde yo estaba, y me lo dio. Ah, yo lo tengo ahí. Eso cuesta mucha plata. Ok. No. Ya te cuento. ¿Qué hiciste para que Alejandra Guzmán se saca el arete y te lo regale? Yo creo que eso es... Eso va pro. Mi presencia, ¿sí me entiendes? Donde yo voy, pues, para todo el mundo. Okay. Y aparte de eso, que Gloria Trevis vino y me dio la mano, directamente donde a mí me dio la mano. Te digo, yo me sentí muy feliz, muy contento de haber experimentado eso. Eso fue algo fenomenal, a mí me gusta lo digo. Bueno, cuando vayamos a ver a Juanes, espero que también me regale algo. Claro que sí, ahí vamos a tener que estar. Claro. Bueno, oye, mil gracias de nuevo por compartir con nosotros este programa, este episodio de Hey Latino TV. De verdad, ha sido lindo, como siempre, compartir con ustedes. Le agradecemos el apoyo. Claro. Visítenos en la red. Estamos en Facebook como Hey Latino TV, Instagram. Estamos en YouTube, donde pueden ver todos los episodios. Y así siempre es. También estamos metiendo sorpresitas, cosas así, behind the scenes que no hayan visto. Claro, sí. Así que, gracias. No, y aparte de eso, acuérdate que nosotros, el eslogan de nosotros, Hey Latino
ti no va. Hasta los confines de la tierra. Hasta en los confines de la tierra, hey latino.